Buenos dias. Feliz sábado. It's good to see you again this morning. Es un gusto volverles a ver esta mañana. And thank you very much for your music. Y muchas gracias por la música. I'm sure our living God was well blessed by your music this morning. Estoy seguro que nuestro Dios viviente recibió estas bendiciones también. Your offering of praise to him this morning. Le han ofrecido las alabanzas en esta mañana. Let's pray together. Oremos, por favor. Heavenly Father, amante Padre celestial, as we study your word this morning, al estudiar tu palabra esta mañana, we pray for the power of the Holy Spirit to be with us. Rogamos que el poder de tu Santo Espíritu nos acompañe. We ask to see Jesus in a new way. Hemos pedido ver a Jesús de una forma nueva. We ask to be changed in his holy presence. Y queremos también que nos cambies en su santa presencia. We pray in Jesus' name. Lo pedimos en su nombre. Amen. Amen. Back in 1995, por allá por 1995, I had the privilege of having a midnight tour of Berlin's Reichstag. Tuve el privilegio de pasar con un tour nocturno en el Reichstag en Berlín. The Reichstag is a century-old building. Es un edificio de más de 100 años. Which was basically the parliament building for the Nazi Germany. Básicamente era el edificio del Parlamento para la Alemania nazi. And had been bombed out to be just a shell during World War II. Y en la Segunda Guerra Mundial había quedado como un cascarón nada más. But then it was rebuilt. Después lo reconstruyeron. After many years of laying dormant. Después de varios años de estar ahí nada más. And my friend wanted to take me on a midnight tour. Mi amigo quiso llevarme en un tour nocturno. The reason was because it had been transformed that week. Y su razón es porque en aquella semana había sido transformada. And so when I saw the Reichstag, y al ver, observar el Reichstag, I saw shimmering aluminum-colored fabric. Vi una tela de color aluminio que brillaba. I saw 1 million square feet of shimmering aluminum fabric. Pude ver 1 millón de pies cuadrados de tela brillosa, así de aluminio. 10 miles of blue rope. 10 millas de una manta azul. 220 tons of structured steel. 220 toneladas de concreto. 90 rock climbers had been at work. 90 escaladores de piedras habían trabajado ahí. And 120 construction workers had been at work. 120 obreros de la construcción habían laborado en esto. And $10 million had been spent. Habían dedicado 10 millones de dólares a la reconstrucción. To transform this old building. Para transformar este edificio antiguo. Into something that shimmered in the light. En algo que podía así brillar en la luz. It was the work of Christo Yavashev. Era la obra de Christoph Yavashev and his wife Jean-Claude, y su esposa Jean-Claude, who spend their whole life transforming natural or human landmarks, quienes dedicaron su vida a transformar los puntos claves, ya sean naturales o de hechos por los hombres, with monumental art and work, y construyéndolo, más bien transformándolo en un arte monumental. They had literally covered the Reichstag with this shimmering aluminum fabric. Literalmente habían recubierto al Reichstag con esta tela brillosa de aluminio. And so you no longer saw a stone building. Ya no se veía un edificio de piedra. A boxy building from the 19th century. Un edificio cuadradón como del siglo XIX. Now you saw a structure that shimmered in the breeze and in the light. Ahora se podía ver una estructura que brillaba en la oscuridad, en la luz y en la brisa. The purpose of this particular art form that this couple do, el propósito de esta forma de arte que hizo esta pareja, is to take something that is very familiar, es como para conseguir algo que es muy familiar, and to cause you to see it in a new way, y hacer que lo podamos observar con nuevos ojos, so that you will never see the familiar the way that you had once seen it, como para que nunca veamos algo que es familiar como algo bien conocido
De la misma manera. The government of Germany had allowed this to happen to the Reichstag. El gobierno de Alemania había permitido que le hagan esto al Reichstag. As part of placing that building in Berlin once again at the center of German politics and thinking. Como parte de la estrategia de reubicar el edificio como para que esté en el centro del parlamento y de la forma política de pensar en Berlín. Today when you go to Berlin, hoy día al visitar Berlín, you see an incredible modern city with creative artistic architecture. Uno ve una ciudad moderna, creativa, con muchas arquitecturas es muy lindas. The Reichstag has been renovated. El Reichstag ha sido renovado. And buildings have been added to it. Y se le han agregado otros edificios al Reich. It is now the center of Berlin or German politics and the parliament. Es ahora el centro político y del parlamento alemán en Just Berlín. Like this old building needed to have been seen in a new way. Así como este edificio antiguo debía mirarse de otra forma. Revelation comes to us to help us see Jesus in a new way. El Apocalipsis nos llega como para presentarnos a Jesucristo de una forma totalmente nueva. We are too familiar with images of Jesus from the scriptures. Estamos demasiado familiarizados con algunas imágenes de Jesús en las escrituras. And so this revelation of Jesus Christ is there to help us see Jesus in a new and a fresh way. Y por eso esta revelación de Jesucristo está como para presentarnos a nuestro Señor en una forma nueva y fresca. We will never be the same again. Nunca lo veríamos de la misma forma otra vez. Because we have seen Jesus in a new way. Porque hemos visto a Jesús en una forma nueva. And the new way in which we see Jesus is so compelling. Y la forma novedosa de verlo es algo que es tan atractivo. That it will haunt our imagination. Que simplemente va a permanecer en nuestra imaginación. So much so that as we learned last evening. Tanto así como lo que aprendimos anoche. As with Andrei Sinyavsky. Así como Andrei que, del cual se habló anoche, we will carry revelation in our boots. Tendremos el Apocalipsis metido en la bota. Wherever we go, no importa dónde estemos, we will be haunted by a vision of Jesus. Tendremos esa visión presente de Jesús. So what is this vision of Jesus that we find in the book of Revelation? Entonces, ¿cuál es la visión de Jesús que hallamos en el Apocalipsis? John unfolds it here for the first glimpse of Jesus. Juan nos lo presenta como una primera vislumbre de Jesús. John had not seen Jesus in 60 years. No había visto a su Señor en 60 años. Now we're down somewhere in AD 90. Estamos por ahí por el año entre el 80 y 90. It's been 60 years since John had seen Jesus. Había pasado 60 años desde que Juan vio a Jesús por última vez. And when he hears that trumpet blast behind him, y al escuchar el trompetazo detrás de él, he turns to see the voice that was speaking with him. Da la vuelta para ver la voz que se le presentaba. And he sees one like the Son of Man. Y ve a uno como el Hijo del Hombre. He sees Jesus. Ve a Jesús. In the form of human being. Así en forma de ser humano. Which is an awesome truth. Que es una verdad asombrosa. That Jesus has forever identified with us as human beings. Que Jesús se quiere identificar con nosotros para siempre como ser humano. Amen. ¿No dicen amén? And not only so, but Jesus was clothed with a robe reaching down to his feet. Y no solo que Jesús estaba vestido con una túnica que le llegaba a los pies. The garment of a priest. Es la vestimenta de sacerdote. The garment of a king or a judge. Y de un rey y de un juez. And he's walking among the candlesticks. Caminando entre los candelabros. And just like you have the sanctuary out here. Así como tenemos el santuario acá afuera. And you can imagine there the candlesticks inside the holy place. Imagínense los candelabros dentro del lugar santísimo. The image is Jesus by our side. Y ahí tenemos a Jesús a nuestro lado. Cristo está a mi lado. Eso es. Cristo está a mi lado. Amen. ¿No dicen amén, hermano? Jesus by our side. Jesús a nuestro lado. He's mingling among us. Caminando en nuestro medio. But what does John see about this Jesus? ¿Pero qué es lo que ve Juan de este Jesús? Oh, his hair is white like white wool. Obviamente el cabello blanco como lana. And his eyes are like a flame of fire. Y los ojos como una llama de fuego. His feet are on fire. Los pies están encendidos. And his face glows like the sun burning in the midday. Y el rostro brillando como un sol de mediodía. And so John sees a new picture of Jesus. Juan logra ver un cuadro nuevo de Jesús. Revelation presents a vision of Jesus unlike any other
a book of scripture. Apocalipsis muestra un cuadro de Jesús como ningún otro cuadro en la escritura. This is not the hungry Jesus. Este no es el Jesús que tiene hambre. This is not the tired Jesus. No es el Jesús cansado. This is not the Jesus who asks for water. No es aquel que pide a una mujer agua al lado del pozo. This is not the weary Jesus who's being tempted in the wilderness. No es el Jesús cansado que recibe tentaciones en el desierto. This is not the tragic Jesus who's hanging on a cross crying out, my God, why has he Y no es el Jesús que sufre en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? The vision of Jesus here, la visión que tenemos de Jesús aquí, is one of a commanding, es uno de un hombre majestic, glorified Christ. Es un Cristo que está al mando, es majestuoso y está glorificado. You see the living Christ, ves al Cristo vivo, the exalted Christ, el Cristo exaltado, the eternal Christ, Cristo eterno, the eternal Christ who never changes, el Cristo eterno que nunca cambia. We see the sovereign Christ, vemos el soberano Cristo, who is in control of all, que está en control de todas las cosas, and who challenges all and everyone, y que desafía a cada uno de nosotros. We see a new vision of Jesus Christ. Tenemos una visión nueva de Jesucristo. And in John's mind, in the book of Revelation, a virtual gallery of Jesus unfolds for us. Y aquí en la mente de Juan en el Apocalipsis vemos una galería virtual completa de Jesús que nos está presentando. Jesus is the Lamb. Es el Cordero. He's the rider on the white horse. Él es el jinete, el caballo blanco. He's a high priest. Es un sumo sacerdote. He's the bright and morning star. Es la estrella matutina. He's the son of David. El hijo de David. Over and over you see all kinds of images of Jesus. Una y otra vez vemos diferentes imágenes de Jesús. And now Jesus is walking among the candlesticks. Y ahora camina entre los candelabros. Now Jesus is standing beside the throne of God in heaven. Ahora está al pie, al lado del trono de Dios en el cielo. Now Jesus is breaking the seals. Ahí está quebrando los sellos. Now Jesus is guiding history. Y está guiando la historia. Now Jesus is protecting his people. Y vemos a Jesús protegiendo a su pueblo. Now Jesus is coming as a rider on a white horse. Y viene como jinete de caballo blanco. Jesus is victorious. Jesús es victorioso. He's standing on Mount Zion with 144,000. Sobre el monte Sion con los 144,000. It's incredible. Es increíble. Awesome picture of Jesus Christ. Es un retrato asombroso de Jesucristo. A picture of Jesus unlike any other New Testament book on Christ. Un cuadro de Jesús que es no igual a ninguna otra cosa que viene en la Biblia. Except perhaps the book of Hebrews. Excepto tal vez con el libro de Hebreos. That also exalts Jesus at the right hand of the throne of majesty on high. Que también exalta a Jesucristo a la mano derecha en el trono de la majestad. What an awesome Christ we worship. Qué Dios tan maravilloso adoramos. Amen. ¿No dicen amén? And Revelation invites us to see Jesus in a new way. Y el Apocalipsis nos invita a observar a Jesús de una forma diferente. During this week, we will not be studying the prophecies of Revelation. Durante esta semana estudiaremos las profecías del Apocalipsis. Those are important. Son muy importantes. I believe them with all my heart. Creo en ellas de todo corazón. And we must never drift from our Adventist understanding of the Book of Revelation. Y nunca debiéramos desviarnos de nuestro entendimiento como adventistas del Apocalipsis. But there is more to Revelation than what meets the eye. Pero hay más en el libro de lo que podemos ver simplemente. Most of us only know portions of the book of Revelation. La mayoría conocemos pequeñas porciones del Apocalipsis. I hope that when we have finished this week, espero que al concluir esta semana, your vision of Jesus Christ, su visión de Jesucristo, will be so full, esté tan llena, tan amplia, that your life will be changed, que vuestras vidas cambiarán, and the great hope that you have as a Seventh-day Adventist believer, y la gran esperanza que tenemos como creyentes adventistas, will stir with passion and vigor in your heart, pueda mover con pasión y con vigor vuestros corazones. Now John had not seen Jesus in 60 years. Juan no había visto a Jesús durante 60 años. Tell me, díganme, how do you respond when you have not seen someone that you love for a long time? ¿Cómo respondes al encontrarte con un ser amado que no has visto en mucho tiempo? Now you will remember that the Gospel of John, recordarán que el Evangelio de Juan, refers to John as the disciple whom Jesus loved. Hace referencia de Juan como el discípulo al quien el maestro amó.
Jesus loved all the disciples. Jesús amó a todos sus discípulos. But Ellen White tells us that there was a special connection between Jesus and John. Pero Elena de White no menciona que hubo una conexión especial entre Jesús y Juan. John was the younger of the disciples. Él era el más joven de todos los discípulos. And somehow his heart resonated with Jesus in a way that the other disciples did not. Y de alguna forma resonaba en su corazón una forma diferente con Jesús a los demás discípulos. The other disciples could have known Jesus the way that John did. Los demás discípulos pudieron haber conocido a Jesús igual que como Juan. But for some reason they didn't. Pero por alguna razón no lo hicieron. So John was the disciple whom Jesus loved. Sin embargo, Juan era el discípulo a quien Jesús amó. And when Jesus ascended to heaven, cuando él ascendió al cielo, and as the last of the disciples to be alive, y como el último de los discípulos que permaneciera con vida, the theme of John's heart was the love of God through Jesus Christ. El tema del corazón de Juan era el amor de Dios a través de Jesucristo. So John had not seen Jesus in 60 years. No había visto Juan a Jesús durante 60 años. John loved Jesus with a passion. Y él amaba a Jesús de todo corazón. How do you respond when you have not seen someone in a long time? ¿Cómo respondes tú cuando no has visto a alguien que amas por mucho tiempo? I don't know about you. No sé ustedes. But there are some individuals I have not seen for a while. Pero hay algunos individuos que no he visto en mucho tiempo. I think of my late father-in-law David Bosch. Recuerdo a mi suegro que ya falleció, David Bosch. It's been 25 years since I have seen him. Hace 25 años lo dejé de ver. I think of my grandfather. Pienso en mi abuelo. It's been 40 some years since I have seen him. Han pasado 40 y tantos años que no lo he visto. I think of my father. Y pienso en mi padre. It's been about 8 years since I have seen him. Aproximadamente 8 años atrás lo dejé de ver. I can imagine. Me puedo imaginar. What it will be like for me to see these important men in my life. ¿Qué será volver a ver a estos hombres tan importantes en mi vida? For the first time after so many years. Por primera vez después de tantos años. Oh, when I see them, cuando los vea, my eyes are going to fill with tears. Van a llenarse mis ojos de lágrimas. And I'm going to rush y voy a correr hacia él. And I'm going to give them an abrazo. Y le vamos a dar un abrazo. And I'm going to say, it's so good to see you. Qué lindo verte. And my heart is going to leap with joy. Y va a brincar mi corazón de gozo. What will you do when you have not seen someone for a long time? ¿Qué vas a hacer tú cuando veas a alguien que no has visto en mucho tiempo? ¿Cómo respondes? How did John respond? ¿Cómo lo hizo Juan? We find here some fascinating words here in John, Revelation 1, verse 17. Vemos algunas palabras maravillosas aquí en Apocalipsis 1, 17. John says, when I saw him, dice Juan, cuando lo vi, I fell at his feet, caí como muerto a sus pies, like a dead man. Como muerto a sus pies. Would you expect such a response to Jesus when you see him? ¿Esperarías una respuesta de esta naturaleza a Jesús cuando lo veas? After all, Jesus or John is the disciple whom Jesus loved. Después de todo es el discípulo que Jesús amó. But when John sees Jesus, pero cuando Juan ve a Jesús, he does not run up to him and hug him. Él no corre hacia él y lo abraza. His face does not break out in tears and joy. No se le llenan los ojos de lágrima y de he gozo. He does not embrace Jesus. No abraza a Jesús. And saying, it is so good to see you. Y le dice, qué lindo volverte a ver. No. No. When he sees Jesus. Cuando lo ve. When he sees the glorious, majestic, exalted, living Christ. Cuando ve al Cristo vivo, majestuoso, glorioso, he falls down like a dead man. Cae como si muerto a sus pies. And I suggest to you, y quisiera sugerirles, that that is the only proper response when we have truly seen Jesus. Que esa es la única respuesta apropiada cuando hemos visto a Jesús. The only proper response to seeing a holy, majestic, exalted, living Christ. Es la única respuesta apropiada al haber visto un Cristo vivo, majestuoso, exaltado y glorioso. Is to recognize who you really are. Es reconocer quién eres tú de verdad.
Is this not how we see it unfolding to us in Scripture? ¿Acaso no es así como lo vemos que se nos desenvuelve en las Escrituras? When Isaiah saw God on his throne, cuando Isaías vio a Dios en su trono, he says, "Woe is me." Dice, ay de mí. For I am undone. Porque soy muerto. And when Daniel saw the heavenly beings, cuando Daniel vio los seres celestiales, Daniel falls down like a dead man. Él también cae como si muerto. And he can hardly move. Y apenas se puede mover. And how about Ezekiel? ¿Y qué tal Ezequiel? When Ezekiel sees God on his throne and those wheels and the wheels and the wheels and the wheels. Cuando él ve a Dios en su trono y las ruedas dentro de las ruedas y que dan vuelta las ruedas. What does Ezekiel do? ¿Qué hace Ezequiel? He falls down dead. Cae como si muerto. Ezekiel says, "When I saw it." Dice cuando lo vi. When I saw the glory of the Lord. Cuando vi la gloria del Señor. I fell down. Caí. And what about Paul on the road to Damascus? ¿Y qué en cuanto a Pablo en su camino a Damasco? When he saw the living Christ. Cuando vio al Cristo vivo. And the living Christ said. Y el Cristo vivo le dijo. Paul, why are you kicking against the pricks? Dice Saulo, ¿por qué das cosas contra el aguijón? Why are you resisting me? ¿Por qué me resistes? Paul saw the exalted Jesus. Que Pablo pudo ver al Jesús exaltado. And he fell down too. Y también cayó. The only proper human response to seeing God. La única respuesta apropiada como humanos al ver a Dios. Is to fall down dead like a dead man. Es caer a sus pies como si muerto. You see, when God reveals himself to us. Cuando Dios se revela a sí mismo a nosotros. We see something about ourselves. Alcanzamos a percibir algo de nosotros mismos. When God reveals himself to us. Cuando él se revela a sí mismo a nosotros. He reveals something about ourselves to ourselves. Él nos revela algo de nosotros mismos a nosotros. The holiness of God. La santidad de Dios. Invades our inner private world. Invade nuestro mundo privado interno. And we as human beings cannot handle that. Y como seres humanos no podemos manejar esto. To see Christ. El ver a Cristo. The exalted Christ. El exaltado. Is to become undone. Es ser deshechos. Ellen White tells us. Nos dice Elena de White. That the closer that we come to Jesus. Que en la medida que nos acercamos a Jesús. The more sinful in our own eyes we will appear. Más pecaminosos nos vemos a nosotros mismos. She also tells us. También nos dice. That a love for Jesus. Que un amor por Jesús. A genuine love for Jesus. El amor genuino para Jesús. Can only come when we have truly seen him for who he is. Proviene solamente cuando lo alcanzamos a ver como es de verdad. And have been undone by his holiness and his purity. Y si podemos quedar deshechos por su santidad y pureza. She tells us. Ella nos dice. If we do not tremble in the presence of Jesus. Si no temblamos en presencia de Jesús. Then the spell that Satan has placed over us has not yet been broken. Entonces el encanto que tiene Satanás sobre nosotros todavía no se ha quebrado. That is interesting to me. Eso se me hace muy interesante. That Jesus would be so compelling. Que Cristo sea tan atractivo. That he would undo me inside. Que me pueda deshacer a mí mismo en forma interna. You see, Jesus is revealed as having eyes like a flame of fire. A Jesús se lo representa como teniendo ojos que son como llamas de fuego. We will talk again about this on Monday morning. Volveremos a tocar este tema el lunes por la mañana. But I want you to imagine looking into the eyes of someone whose eyes are like flame of fire. Pero quiero que se imaginen observar o mirar los ojos de alguien que tiene la mirada como de llama de fuego. Revelation tells us that the face of Jesus. El Apocalipsis nos dice que el rostro de Jesús was like the sun burning in the midday. Era como un sol de mediodía. How long can you look at the sun? ¿Por cuánto tiempo puedes observar el sol? Without sunglasses. Sin unas gafas de sol. How long can you look at the sun? ¿Cuánto tiempo lo puedes hacer? And so Jesus so reveals himself. Así es como se presenta Jesús a nosotros. And these eyes of fire. Y sus ojos de fuego. They don't look at you. No te ven a ti. They don't look through you. No te ven a través de they ti. They don't look past you. No ven más allá de ti. They look in you. Ven tu interior. And so when you have been confronted by the living, exalted, glorified Jesus Christ. Y por eso cuando hemos sido confrontados al Cristo vivo, exaltado y glorificado. You see yourself.
te ves a ti mismo. Because you know this Jesus sees you. Porque sabes que este Jesús mira tu interior. And so John falls down like a dead man. Por eso Juan se postra, cae como hombre muerto. So Jesus is always bigger than what we imagine. Jesús siempre es más grande de lo que nos imaginamos. Jesus is always more than we can handle. Siempre es más de lo que podemos administrar. And I thank God for that. Y le doy gracias a Dios por eso. Because esto. I need a Jesus like the book of Revelation brings to me. Porque necesito un Jesús como el que me presenta el Apocalipsis. Because of the problems and the trials and the difficulties and the fears in my life. Debido a los problemas y a las pruebas y las dificultades en mi vida. I need a sovereign Christ, an eternal Christ who can handle the needs of my heart and my life. Necesito Amen. Un Cristo eterno y un Cristo soberano que pueda manejar mis problemas y las situaciones de mi vida. ¿No dicen amén? And so Revelation depicts Jesus as more than what we could ever imagine. Y por eso el Apocalipsis nos muestra un Jesús mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. He's bigger than me. Es más grande que yo. And he will undo me. Y me va a deshacer. But what does Jesus do? ¿Pero qué hace Jesús? This eternal Christ. Este Jesús eterno. This living Christ. El Cristo vivo. Who will challenge us, que nos va a desafiar, to the very core of our being, hasta el mero centro de nuestro ser. This Jesus, este Jesús, who loved John, que amó tanto a Juan. What does he do? ¿Qué hace él? When the disciple whom he loves falls down like a dead man. Cuando el discípulo a quien él amó cayó como muerto a sus pies. It says here in verse 17. Y nos dice aquí el versículo 17. And he placed his right hand on me. Puso su mano derecha sobre mí. Now I want you to imagine. Quiero que lo imaginen. Jesus, Jesús, touches, toca, John, a Juan. And touch is very personal. Y un toque es algo muy personal. Touch implies intimacy. El toque implica una intimidad. It implies a closeness. Una cercanía. It implies love. También implica amor and care and compassion. Y compasión y cuidado. Especially when a person is troubled. Especialmente cuando una persona tiene problemas. Especially when there's difficulty in the heart. Cuando hay dificultades en el corazón. When you see someone troubled, cuando ves a alguien que tiene problemas, they're undone, están deshechos, they're having difficulties, tienen dificultades, and you reach out and you touch them. Y lo tocas, extiendes la mano y lo tocas. That speaks to that personal, that interpersonal relationship. Y eso habla, nos habla acerca de esa relación interpersonal. I want you to imagine. Quiero que imaginen. Jesus is standing there. Jesús parado allí. Glorified sovereign Christ. El Cristo glorificado y soberano. And John is there before him on the ground. Y Juan tirado a sus pies. John, Jesus touches him. Jesús lo toca. Does Jesus miraculously just stretch his arm and his arm gets longer and longer and longer and longer? ¿Y será que de repente se le fue alargando y alargando y alargando el brazo hasta que lo logró tocar? Or does he levitate the body of John? ¿O será que él así por levitación levanta el cuerpo de Juan? So he can touch him. ¿Y así lo puede tocar aquí? Is that how Jesus touches his beloved disciple? ¿Es así como Jesús toca a sus discípulos amados? No, in order for Jesus to touch John. Para que Jesús pueda tocar a Juan. This exalted. A este Jesús. Majestic. Majestuoso y exaltado, glorified, y glorificado, living, y vivo, sovereign Christ, soberano Cristo, kneels down, él se hinca, se arrodilla, to touch the disciple whom he loves, tocar al discípulo que amaba. Amen. ¿No dicen amén? This is the Christ of Revelation. Este es el Jesús del Apocalipsis. He's bigger than what we can ever imagine. Mucho más grande de lo que nos podamos imaginar. He's more than we can handle. Es más de lo que podamos manejar nosotros. And yet this Jesus. Y sin embargo este Jesús. Our Jesus. Nuestro Jesús. Your Christ. Tu Cristo. Is never too big for us. No es, nunca es demasiado grande para nosotros. Our Christ will reach out and he will touch us in a very personal and intimate way. Nuestro Cristo extenderá su mano para tocarnos en una forma íntima y personal. Amen. ¿No dicen amén? And so I would ask this morning. Y por eso quiero preguntar esta mañana. Have you been undone with Christ? ¿Será que ya has sido tú deshecho en Cristo? Or is
Christ too familiar to you? ¿O estamos demasiado familiarizados con Cristo? Too normal. Es algo tan normal, tan cotidiano. Have you been confronted by the sovereign Christ who challenges you every day? ¿Has sido confrontado a este soberano Cristo que nos desafía todos los días? Have you been shaken inside by a vision of him? ¿Has sido sacudido con una visión de Cristo en tu ser? And have you been assured by him? ¿Y has recibido la seguridad por su parte? Because this Jesus who reaches out and touches. Porque este Cristo que extiende la mano y nos toca. He says to John. Él le dice a Juan. Do not be afraid. No temas, Juan. If you could capsule the book of Revelation in four words. Si uno puede encapsular el Apocalipsis en cuatro palabras. Well, maybe in Spanish it could be three or tal vez en español será más seven, o menos. I don't know. Vamos a verlo. Do not be afraid. No tengas miedo. How many is that? Three. Three. All right. Three words. En tres palabras. Do not be afraid. No tengas miedo o no temas tú. The whole book of Revelation capsuled in those words. El libro completo del Apocalipsis encapsulado three en esas tres palabritas. No tengas miedo. Because of who Jesus is. Debido a quién es Jesús. How powerful he is. Su poder. How sovereign he is. Su soberanía. How mighty he is. Su poderío. He's the living glorified Christ. Es el Cristo vivo y glorificado. Above all. Mucho más encima de todo. Christus Victor. Es Christus Victus. And yet he is so close. Sin embargo, está tan cerca. And so caring. Y nos atiende con cuidado. As to reach out and touch us. Y tiene tanto interés como para extender la mano y tocarnos. Ellen White tells us. Nos dice Elena de White. That one thing will become clear to us. Una cosa quedará claro en nuestra mente. When we read Revelation. Al leer el Apocalipsis. One thing will become absolutely clear to us. Hay una cosa que será totalmente claro para nosotros. One thing. Una cosa. That the connection between God and his people es que la unión, la conexión entre Dios y su pueblo is close, está cerca, and it is determined or decided. Y también ha sido determinado, decidido. That's what I need to hear. Es lo que yo necesito escuchar. That's what I need to know. Es lo que debo saber. I need to know that the ruler of the universe, debo saber que el líder de todo el universo, the living Christ, el Cristo vivo, has all power and all authority in heaven and earth, todo el poder y autoridad en el cielo y la tierra, that he is King of kings and Lord of lords, es Rey de reyes y Señor de señores, and that he will be final victor, y que finalmente será victorioso. There is nothing that can overcome him, no hay nada que lo pueda vencer a él, and in his battle against the enemy, y en su batalla contra el enemigo, he is overcomer, él es el victorioso. I need to know that. Eso debo saberlo. And I need to know that he is holy. Y debo saber que él es santo. I need to know that he is pure. Que él es puro. I need to know that he challenges me. Debo saber que me desafía. Deep down inside who I really am inside. Y me escudriña y me desafía a mí por quién soy. But I also need to know. Pero también debo saber. How very personal. Es cuán personal. This sovereign Lord is. ¿Cuán personal es este Señor soberano? And that the connection between himself and me, y la conexión que hay entre él y yo, is very close, es algo muy cercano, in my life, en mi vida. When I'm in classes, cuando estoy en clase, when I'm struggling with illness, cuando lucho con la enfermedad, when I'm being tempted, cuando recibo tentaciones, when I'm worried about the future, si me preocupo por el futuro, when I'm concerned about a loved one, al preocuparme por un ser querido, when I'm trying to understand my role in the great controversy, cuando trato de comprender el papel que desempeño yo en el gran conflicto, this is Revelation's Christ. Este es el Cristo del Apocalipsis. John is a microcosm of the church. Juan es un microcosmos de la iglesia. What happens to John? Lo que le sucede a Juan is to happen to the seven churches. Le sucede a las siete iglesias. He sees a vision of Jesus. Él ve una visión de Jesús. And when he has been confronted by the living Christ, y al ser confrontado por el Cristo vivo, undone by Christ, deshecho por él, assured by Christ, asegurado por él, touched by Christ, tocado por Cristo, then John is told,
Right. Entonces se le dice a Juan, levántate. I've got something for you to do. Tengo una tarea para ti. That's what happened to Ezekiel. Es lo que le pasó a Ezequiel. Ezekiel, when he saw the glory of God, cuando él vio la gloria de Dios, he fell down. Cayó, se postró. And then the Holy Spirit stood him on his feet. Y el Espíritu Santo lo levantó. And God says, I have a message for you le for dice, the people Dios, of Israel. Tengo un mensaje para ti, para el pueblo de Israel. Your witness and my witness in the world. Tu testigo y mi testigo en el mundo. To talk about Jesus. Poder hablar de Jesús. To talk about the world to come. Es hablar del mundo venidero. To bring hope and the promise of peace and grace to a hurting world. Traer esperanza y la promesa de paz a un mundo dolido. Is linked to the reality of whether or not we have seen Jesus. Está ligado a la realidad a que si hemos visto o no a Jesús. Been undone by him. Si hemos sido deshechos por él. And then renewed by him. Y renovados por él. And so I ask this morning. Y por eso les pregunto esta mañana. What is your vision of Jesus? ¿Cuál es tu visión de Jesús? What Jesus do you see? ¿A qué Jesús logras ver? Is your Jesus so familiar to you? ¿Será que tu Jesús es algo tan familiar para ti? That you just go on living your life the way that you are living it. Que sigues viviendo tu vida en forma cotidiana, acostumbrada. Maybe your vision of Jesus. Posiblemente tu visión de Jesús is not adequate. No es adecuada. To meet the burdens and the trials and the temptations and the issues that your life is facing. Para hacerle frente a las cargas y las tentaciones y las situaciones raras de nuestras vidas. I invite you today. Te invito en esta mañana. To fix your gaze upon this Christ of Revelation. A fijar tu mirada en este Cristo del Apocalipsis. Come so close to Jesus. Te acerques tanto a Jesús. That your heart will tremble in the light of his holiness and his purity. Como para que tu corazón tiemble en presencia de su pureza y santidad. Ask for the Holy Spirit to pull back the curtains of your mind. Pedir que el Santo Espíritu pueda retirar las cortinas de nuestras mentes. That you will see Jesus as sovereign, challenging Christ. Como para poder ver a Jesús como el Cristo soberano y desafiante. Jesus will always take you where you are. Siempre te va a buscar ahí donde tú estás. But he will never leave you where you are. Pero nunca te va a dejar allí. Jesus will always accept you the way that you are. Él te acepta así como estás y donde estás. But he will never leave you where you are. Pero nunca te dejará ahí en ese lugar. Jesus will always shake you up. Siempre te va a sacudir. And Jesus will always, in a caring way. Y siempre en una forma amorosa. Lead you down a path towards holiness. Te conduce por el sendero a la santidad. And service in our world. Y un servicio en nuestro mundo. And so this morning as we close. Y por eso esta mañana al concluir. I invite you. Te invito. To lift your eyes. Que levantes la mirada. To Jesus. A Jesús. Just like the Reichstag was shimmering in that aluminum fabric. Así como el Reichstag estaba brillosa en esa tela de aluminio. The German people saw the center of their government in a new way. Y el pueblo alemán observaba el centro de su gobierno con nuevos ojos. Opening their imagination for a new future. Abriendo la imaginación a un futuro nuevo. So may you and I. Así tú y yo. See Jesus shimmering in our imagination. Veamos a Jesús brillar en nuestra imaginación. Haunting our imagination. Viniendo y acompañando nuestra imaginación. That's everything we do in our everyday life. Para que todo lo que hagamos en nuestras vidas cotidianas will be done with revelation in our boot. Sea con el Apocalipsis en nuestras Jesus botas. In our vision. Y Jesús en nuestra visión. Amen. Dicen amén.